Bienvenidos. Esta es la hora donde podemos platicar de los avances tecnológicos en combinación con el naturismo. Conducido por Alfredo Rivera. Esto es Universo Natural. Universo Natural. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Alfredo Rivera y les damos la bienvenida a un programa más de Universo Natural. Amigos, muy contentos. Ustedes se dan cuenta que siempre está acompañándome y el día de hoy pues justo Ana Pau Alvarado, pero recuerden que este programa es de ustedes, recuerden que este programa tiene la intención de que ustedes puedan hacer lo suyo. ¿Cómo? Recuerden que estamos compartiendo constantemente pues las redes sociales, estamos compartiendo los correos electrónicos abajo de pantalla y el día de hoy pues como siempre les quiero pedir el favor de que nos sigan en las redes sociales Universo Natural en línea y... Y también por Facebook, por favor, es muy importante, Universo Natural, y siempre por Expert TV, el canal de los expertos. En YouTube, ahí nos encuentran como Expert TV. Ajá. Y bueno, damos inicio a nuestro programa, Ana Pau, ¿qué nos tienes para hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar muchísimas cosas de la salud y sobre todo, pues como dice, este programa es de ustedes y para ustedes, pues hemos recibido muchísima respuesta positiva. A mí me encanta porque, como les digo, si ustedes me preguntan de qué quieren que platiquemos, va a ser mucho más fácil y tenemos muchas cosas que queremos preguntarte. Como sabemos todos, pues eres un experto y nos has dado muchísimos tips para la salud, para estar mejor, para sentirnos bien y que la misma naturaleza nos regala. Así que vamos con algunas preguntas que nos ha hecho el público. Y bueno, podemos empezar también a platicar. Oye, ¿cómo te la pasaste, por cierto, anoche? Porque es Navidad. Ese tema es, en particular es muy bonito porque no se tiene que privar uno de las fiestas tan bonitas como estas de convivencia en familia con una buena alimentación. Bien mencionabas, Pau, que soy experto en alimentación, soy naturista, al mismo tiempo soy orientador naturista y naturópata, de manera que me enfoco a esta parte de la conciencia en la alimentación. Y estas fechas, pues la verdad es que me divertí muchísimo y comí, y si vienen fechas todavía, nos queda una cena más, pero este particular de Navidad, la verdad es que gustoso con alimentos realmente saludables. Exactamente. Oye, pero también hace mucho frío, hay muchos cambios de temperatura, muchas enfermedades, y una de las preguntas que nos enviaron, pues a mí me gustaría que nos ayudaras a contestarla, y que es, ¿qué frutas o plantas son recomendadas para la bronquitis? Porque además de lo maravilloso de tener tu respuesta, es que lo tenemos, bueno, la naturaleza nos lo regala. Justamente en esta temporada, para temas de bronquitis, problemas que tienen que ver con vías respiratorias, nos vemos muy comprometidos, pues desafortunadamente es por la falta de consumo de vitamina C para el sistema inmunológico. Hemos hablado mucho que la vitamina C la vamos a encontrar en cítricos, como naranja, en este caso está de temporada la mandarina, en la piña, en el kiwi, en la fresa. Oye, pues yo les diría que mayor consumo de este tipo de frutas. Y en las plantas medicinales, pues bueno, buscar plantas como equinácea, que es una planta medicinal que ayuda a elevar el sistema inmunológico y contrarresta los daños ocasionados por bronquitis, por gripa, por tos, por esta parte de insuficiencia en vías respiratorias. Vitamina C, equinácea serían mis dos opciones para las personas. Y hay un fruto en particular en esta época, el tejocote, que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Está en la piñata, los que ya se quedan ahí aventados siempre. De las posadas se queda ahí tirado. Yo les diría, vamos a sacarle provecho a ello. Es una fruta de temporada y el tejocote tiene cantidades importantes en vitamina C. Y cuando lo tomamos en dulce, dulce de tejocote, pues rico. Imagínate cómo nos ayuda a nuestro organismo, además de que es rico. Guau, wow, o podemos hacer algún té, ¿no? También. Algún té, algún dulce, algún dulce en almíbar, en este caso del tejocote. O simplemente comerlo natural, trozarlo, hacer un licuado de tejocote. Claro. Imagínate cómo puede beneficiar a las vías respiratorias. Exactamente. Oye, ¿y la equinácea dónde se consigue? O sea, yo no conozco mucho. La equinácea, y qué bueno que lo preguntas, porque seguramente hay amigos y seguidores que dicen, es una planta medicinal, primero que nada les digo, existe en extracto. En todas las tiendas naturistas van a encontrar este extracto de equinácea, unas gotitas en un vaso de agua diario, te ayuda a fortalecer tu sistema inmune. O si tú ya quieres buscar la planta como tal, en la Ciudad de México tenemos un mercado, el mercado de Sonora, donde se encuentran plantas medicinales.
Ahí tú puedes buscar tu planta, en este caso equinácea, preparar un té de equinácea y ya tienes muchos beneficios. Sí, es que es bien importante saber, porque de pronto escuchamos equinácea, ah, eso ya hay un momento, pero ¿y dónde la consigo? Realmente no son cosas que están muy fáciles, la naturaleza nos las regala, pero de pronto no es que vayas al súper y la encuentres, ¿no? Sino que sí tienes que saber dónde. Oye, parece maravilloso. Y pues cuidarnos de esos cambios de clima, porque en verdad, tanto niños como adultos, especialmente los adultos mayores, es muy importante, porque de pronto las enfermedades están a la orden del día. Y bueno, yo quisiera hacerte otra pregunta que nos enviaron también nuestros amigos, que es así: una persona con desgaste en cartílago, ¿qué tratamiento se le recomienda? Híjole, qué importante, ¿no? Si nos enfocamos al tema alternativo, sí hay muchas opciones, porque lo primero que te va a decir tu médico es busca este producto que tiene ciertos ingredientes y que tiene ciertos químicos. Todo medicamento tendrá cierto químico y cierto proceso. Yo, en la medicina natural y en la parte del naturismo o en la parte de la orientación naturista, me gustaría recomendarte cosas naturales, porque creo que de esa forma el cuerpo no se agrede como claro, el consumo excesivo de medicamentos. Exactamente, yo creo que por eso nuestros amigos nos preguntan ese tipo de cosas, porque bueno, en lo personal a mí no me gusta tomar cualquier medicina, porque bueno, te quitas el dolor de cabeza, pero ya empezaste con problemas de riñones, ya empezaste con gastritis, ya te dañó el estómago. Es muy importante utilizar lo que da la naturaleza, pues nos está brindando, y más con toda tu información. Justo es lo que dices, buscar alternativas que no generen esa toxicidad a tu organismo. ¿Qué te recomiendo? Bueno, hay cosas tan interesantes como, voy a empezar por la primera, la cúrcuma. La cúrcuma es una especia. Esta es rica en vitamina C para las vías respiratorias, pero en particular para temas de cartílago, de articulaciones. Si tú consumes una cucharadita en un jugo diario, puedes, cualquiera jugo que tú estés tomando, una cucharadita de cúrcuma, pues le va a ayudar a desinflamar a tus articulaciones. Lo mismo colágeno hidrolizado. Estos dos ya los encuentras naturales también en los mercados. La cúrcuma lo pones en juguito, las rayas, la pones a tu jugo, o en la cucharadita de polvo de cúrcuma, y el colágeno hidrolizado igual. Ambas las encuentras ya en tiendas naturistas. Serían las dos opciones que yo te daría para el tema de cartílago o desgaste de cartílago, dolor en las articulaciones, y son dos cosas naturales. Oye, y que también tienen un poco que ver con el frío. Cuando hace mucho frío te empieza a doler absolutamente todo, ¿no? Vamos a tener muchos problemas en articulaciones. El cuerpo es cuando más se expone, porque evidentemente tu cuerpo tiene resistencia, y en estas épocas de frío evidentemente también tu cuerpo va a defenderte. Por eso el sistema inmune debe estar protegido, y es donde el cuerpo trabaja como a marchas forzadas. El calor que tu cuerpo genera diario disminuye justamente en estas épocas. Qué maravilla, de verdad, encontrar tantas alternativas, aparte tan sencillas, y ¿sabes qué? La verdad, económicas, porque definitivamente sí son muy, muy económicas. Y bueno, hablando de todo este frío, ¿qué tratamientos naturales existen para el asma? Ahorita la gente que tiene asma, yo veo que sufre demasiado. Es que este padecimiento, ya determinado como asma, viene de vías respiratorias, y ya viene desde la complicación, desde el ambiente que estamos respirando. Desafortunadamente, el clima no nos ayuda muchísimo, y se comprometen todavía más las vías aéreas de nuestras vías respiratorias. Entonces, ¿qué te recomiendo? Definitivamente, fíjate, hay algo que los asmáticos deberían considerar, y sobre todo en estas épocas, que se intensifica. No solamente recomendarte algo, sino decirte: deja de consumir ciertos alimentos que lo único que hacen es intensificar tu padecimiento. Harinas refinadas, pan, galletas, pastelitos, porque generan mucha mucosidad, y tú con el tema de asma, lo único que haces es agravar tu padecimiento. Otro alimento que deberíamos de considerar dejar de consumir, por lo menos en esta época que está muy comprometida tu vía respiratoria, sería los lácteos. Otros que generan mucha mucosidad. Me refiero a queso, leche, yogur, requesón, y la variedad de quesos, porque son lácteos y generan más mucosidad. Entonces, lejos de ayudar a tu cuerpo, con un tema de asma, pues las comprometes mucho más. Claro. De la parte natural, que recomendaría lo que mencioné en un principio: vitamina C, claro que le va a ayudar a tu tema de asma. La equinácea que mencioné también va a ayudar muchísimo a tu tema de asma. Y yo te recomendaría que busques algún producto que tenga eucalipto, que tenga mentol.
o lo mismo propóleo. Estos tres ingredientes ya existen. Propóleo, y ya existen en las tiendas naturistas, claro. Hasta dulcecitos de propóleo. Ya están listos para usarse. Listos para usarse. Entonces, propóleo, eucalipto, mentol, que son grandes apoyos para temas que tienen que ver con asma. Qué interesante, de verdad, me encanta, porque a veces no solamente lo que consumes, sino lo que dejas de consumir, y cómo a veces con productos tan básicos como es la leche o el queso, nos hacemos daño nosotros mismos. Oye, pero ¿qué te parece si vamos a ver algo que les preparé? Muy bien. La cápsula y vamos a verla. En un momento continuamos. Esto es Universo Natural. 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 Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ana Pau Alvarado y estoy feliz de poder estar con ustedes en una cápsula más. También les recuerdo que no se pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde Universo Natural con nuestro conductor estrella Alfredo Rivera, como siempre por Expert TV, el canal de los expertos. Síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Por favor, síganos escribiendo de qué quieren que se traten las cápsulas, el programa, este programa de ustedes y para ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar qué hacer con los niños el día de hoy de Navidad y para Año Nuevo. En estas fechas que de pronto tenemos a los peques en casa, hay muchas cosas. Yo lo que más les encargo y lo que más les digo es tengamos unión familiar y enseñémosles a nuestros pequeños que estas fechas son maravillosas para estar en familia y también, pues, para descansar. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, manualidades, adornos navideños, adornos para Año Nuevo. ¿Qué les parecería una esfera maravillosa que personalice cada integrante de la familia? No solo los niños, papá, mamá, tío, abuelo. También es muy importante dejar a un lado que todo Navidad, Año Nuevo, solamente son regalos y cosas materiales. Qué importante es llenarles a nuestros pequeños el corazón de alegría y de cosas más importantes como los buenos deseos. Por ejemplo, estaría increíble, este otro tip que les paso, es hacer tarjetas personalizadas con nuestros pequeños, hacerle una tarjeta a cada integrante de la familia, deseándoles cosas buenas para este 2020, salud, lo que los queremos, expresarlo. A veces pasa el tiempo y no nos atrevemos a decir las cosas. Por ahí hay un buen refrán que dice, en vida, hermano. Y entonces es muy importante cómo podemos agradecer a la gente que está a nuestro lado, enseñarle a los niños a agradecer. Y qué tal también nosotros como adultos escribir tarjetitas, quizá adornarlas con brillantina, con lentejuelas, hacerlas maravillosas y pasar ese tiempo con nuestros pequeños. También, bueno, qué hacer hoy en la tarde, qué hacer estos tiempos de vacaciones, ahora que estamos para Año Nuevo. Los juegos. A mí me encantan los juegos. Yo les recomiendo mucho Caras y Gestos, que es muy importante aprender y adivinar películas o canciones, porque integran a toda la familia, desde el más chiquitito, que obviamente le vas a poner que adivinen una película muy sencilla, hasta el más grande, hasta el adulto mayor, que de pronto lo dejamos rezagado porque los adultos nos quedamos en la plática de la cena y la sobremesa. Bueno, integrarlos y hacer cosas divertidísimas. A mí me encanta el robo de regalos, que eso se los recomiendo mucho para Año Nuevo. Cada integrante de la familia trae tres regalos, unos de broma, otros de verdad, guantes, bufanda, qué sé yo, cualquier cosa. La idea es robarse regalos por medio de un dado, algunos toman, se roban. Es muy divertido y es pasar momentos en familia. ¿Qué les parecería aprender unos villancicos? Cantar algunos villancicos en familia, platicar historias de antaño, historias de cómo se conocieron los papás, cómo se conocieron los abuelitos, conocer a la familia, oye, cómo se conocieron los tatarabuelos. Crear ese lazo familiar para mí es muy, muy importante. ¿Qué les parece también unirnos para preparar unas galletitas, un pastel, un enjambre de chocolate, alguna cena, para la cena de Navidad, algo delicioso? Y también les doy un tip, por ejemplo, ahora que vienen estas fechas para Año Nuevo, yo les recomiendo llevar a nuestros pequeños descansados, que se toman una buena siesta, uno también estar ese día relajado para aguantar el mero día de Año Nuevo y pasarla súper bien, porque hay veces que llegas a las 10, 11 de la noche. Regresamos a Universo Natural. Pero una buena siesta y también para uno llegar relajado, ponerse, dicen que es muy bueno recibir Año Nuevo de rojo, recibirlo con tus mejores prendas,
comprar tus uvas, tus 12 uvas, planear tus propósitos para año nuevo, pues no sé, salir a la calle, dicen que echar agua para afuera también es bueno, todas las costumbres que tenemos, escúchalas, las que te gusten, hazlas, y aunque no creas en ellas, hazlo para divertirte. Nosotros como familia salíamos con una maleta corriendo para dar vuelta a la manzana, era muy divertido, a lo mejor ni funciona, pero son cosas que te hacen pasártela genial, sienten rico, y bueno, les deseo un excelente 2020. Hasta la próxima. Regresamos a Universo Natural. Amigos, estamos de regreso en Universo Natural. Oye, Pau, muchas gracias por la cápsula. Súper interesante y siempre nos compartes cosas como estas. Así que espero que en las próximas fechas no nos dejes de compartir. Ah, no, muchísimas gracias. Sí, desde 2020 vendrán muchísimas cosas de las que tenemos que platicar. Eso nunca termina, la verdad. Siempre hay temas. Y sobre todo, pues quise enfocarme a lo que es la convivencia familiar, a no perder las raíces de la familia, que lo hemos platicado muchísimo en el programa. Porque yo siento que hoy, de verdad, la vida ya hay tantas cosas que me dan noticias. Que bueno, ni quiero hablar de ellas porque es claro. Un día muy lindo, pero unión familiar, el darse ese tiempo en familia, disfrutar, no los regalos, no los materiales, sino lo que tenemos, que es lo que realmente vale. Así es que son los valores y rescatar mucho eso, y ustedes saben que me encargo de la parte de la alimentación, de generar conciencia que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Mi especialidad en la medicina alternativa me enfoca mucho a ello, y siempre mi mensaje estará dirigido en base a ello. No importa que sean fiestas como esta, que anoche pues fue Navidad y bueno, la cena de Navidad, hoy seguimos pues, festejando la Navidad, muy contentos, hace rato venimos del recalentado, esa parte hay que gozarla siempre, pero nunca dejando de lado el cuidar mi cuerpo, porque creo que es algo muy importante. Exactamente, cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud y también cuidar tu estabilidad emocional, y de eso va enfocado una de las preguntas que nos han estado enviando, y a mí, bueno, en lo personal, a mí me interesa mucho porque yo he conocido muy de cerca gente que ha vivido la depresión, y desafortunadamente a veces nos vamos con que, ay, no es importante, no es nada, ¿no? ¿Qué opciones puede tener una persona que tiene depresión, principalmente, que la demás, la familia o los amigos lo crean? Porque a veces como que creen que es algo como banal, ay, está triste ya, ¿no? Luego que se le pase. Sí, ¿no? sí, o está hormonal, o ya está en la menopausia. Exacto. O en los caballeros, ya se le va a pasar, ellos son fuertes o somos fuertes. Miren, yo creo que eso es una pregunta muy interesante, porque en épocas como estas la gente pues extraña a sus familiares por pérdidas, lo que sea, o no están con sus familiares. Y vienen estos temas, o muchas veces no resolvemos temas emocionales desde la infancia. Yo que recomiendo primero que nada, sí, una terapia psicológica, porque sí creo que, aunque yo manejo la medicina alternativa, hay que buscar ayuda, y en este caso, pues un psicólogo te puede ayudar muchísimo. Claro. En las terapias alternativas, fíjate que yo sí he puesto en prueba con pacientes, pues técnicas como, o terapias como flores de Bach, que son algo en particular, son esencias de flores, es una técnica ya ancestral, esta viene de Alemania, de un investigador que se llama Eduard Bach, y él crea esas esencias que están enfocadas a situaciones emocionales, hay para todo tipo de situaciones, impacto, traumas, pérdidas, etcétera. Son las flores de Bach. Yo sí recomiendo que las personas busquen la opción, te preparan tu frasquito, o tus flores de Bach, y son esencias especiales, tú tienes que platicar con tu terapeuta. De hecho, hoy sé que especialistas que están en la psicología las aplican, porque puede ser como algo que te controla al momento en la ansiedad. Te colocas unas gotitas debajo de la lengua y te tranquilizas, porque toca puntos del sistema nervioso muy particulares. Muy específicos, así entonces es. Sería una de las recomendaciones naturales. ¿Por qué estas naturales? Porque a mí no me gustaría decirte, consume este medicamento. No. Y para que te dopes y para que estés drogado, drogada, y tu emoción se controle, no voy mucho con esta cuestión. Exactamente. Y no porque no ayuden, sino por la toxicidad que le puede dar a tu cuerpo. Creo que siempre, y tú vas a observarlo en los diferentes programas, que mis recomendaciones van a ser lo más naturales posibles. Sí. Otra que quiero recomendar. Dime. Es una hierba, porque ya ves que me gusta mucho la herbolaria y además México tiene una gran cantidad de plantas medicinales. Somos uno de los países o de las naciones más ricas en plantas medicinales. Y en este caso quiero mencionar una que se llama hierba de San Juan. La hierba de San Juan es una planta medicinal muy tradicional en México. También se le conoce como hipericum.
Y la planta medicinal igual la puedes encontrar en el mercado de Sonora, en suplementos alimenticios, en tiendas naturistas, y esta ayuda a depresiones leves. Y es una planta medicinal muy potente, que sí te va a tranquilizar, y lo combinas con flores de Bach, lo combinas con respiraciones profundas. Una vez durante el año, que tuvimos un programa de esto, de esencias y de respirar profundamente, eso ayuda mucho a depresiones leves o depresiones ya muy, muy complejas, claro. Pero sí creo que se requiere mayor atención. Oye, ¿y esa planta cómo la preparas? ¿La de San Juan? O sea, ¿en té? O sea, sí, por supuesto. Si la consigues planta, la puedes consumir en té. Te pruebas una tacita diaria de hipericum o hierba de San Juan. Lo mismo, hay otras plantas como la valeriana, que la hemos escuchado mucho. La pasiflora. Okay. Tal vez no lo habías escuchado, pero es una planta medicinal. La damiana de California, ¿no? Que ayudan a temas nerviosos y que tiene que ver con depresiones leves. Son plantas medicinales. Insisto que podemos echar mano de lo natural antes de llegar a un medicamento que pueda tener un efecto secundario. Es que la mayoría, desafortunadamente, sí tiene efectos secundarios. Como te digo, yo conocí a alguien muy, muy cercano y desafortunadamente de pronto se la pueden pasar dormidos todo el día. Cierto. Entonces, bueno, empiezas a tener problemas en tu trabajo. Entonces, luego, si ya de por sí estás deprimido por algo, entonces ya empiezas a tener problemas en tu trabajo, entonces luego empiezas a ser como una bola de nieve, ¿no? Y entonces ya luego tienes problemas en tu trabajo y te vas a deprimir por eso. Sí. Entonces hay muchas consecuencias. Mejor lo natural, que aparte no va a dañar ni tu estómago, tu riñón, ni tu hígado, y podemos estar tranquilos así. Así es. Y quiero mencionar entre las opciones que puedo recomendarte de lo natural, fíjate algo que la gente no conoce y los beneficios que puede tener. Tanto la lechuga como la manzana, son sedantes. No. Son sedantes naturales. Si tú no puedes dormir porque tienes una depresión leve, o tienes nerviosismo, tienes estrés, te preparas un té de manzanas con unas hojas de lechuga, un té, puede ser medio litro. Rico. No solamente te va a sedar de manera natural porque te va a ayudar a dormir, te va a tranquilizar porque tienen esos efectos sedantes para temas como el que mencionábamos. Qué maravilla, el poder dormir bien también es importantísimo. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿el naturismo qué recomienda y utiliza? ¿Puede atender, por ejemplo, cómo curar el Parkinson? Híjole, esta pregunta la verdad me encantó, se me hizo sumamente interesante, porque desafortunadamente el Parkinson es una enfermedad que cada día se ve con más frecuencia, que cada día está más a la orden del día, y yo he visto muy de cerca a personas que pues que lo tienen, que lo sufren, y no solamente lo sufre la persona, sino toda la familia que lo rodea, y de pronto dices, ¿cómo se puede ayudar? ¿Si hay alguna opción que nos dé el naturismo? Es Parkinson y es una enfermedad crónico-degenerativa y nos genera impactos ya para la movilidad y situaciones. Y tú ves a la persona sufrir y dices, ¿qué está pasando? Sí. Un poco la edad, un poco también el tema de la demencia senil. Pero sí te quiero decir que hay opciones. Por supuesto que la medicina natural tendrá opciones, porque cuando tú le ayudas a tu organismo a que este reaccione en un tema como este de Parkinson, que tiene que ver con el sistema nervioso, las deficiencias de tu cerebro ya son mayores, ya cuando se te diagnostican con Parkinson, pero si tú le ayudas a oxigenar a tu cerebro con elementos naturales, ejemplo, tomar agua. La gente no toma agua o durante su vida no tomó agua. Y si tú a lo mejor estabas expuesto a Parkinson y nunca tomaste agua para oxigenar el cerebro, intensificaste más tu problema si ya estabas determinado a un padecimiento como este. Agua, tomar líquidos. El ser humano debe tomar al menos 1.5 litros de agua al día. Esto para oxigenar y hacer que el sistema circulatorio se active y tu cerebro se oxigene. Así es, se hidrate. Oye, pero quiero hacer un paréntesis, porque de pronto digo, agua natural. Yo tengo amistades que dicen, no, yo ya me tomé agua de limón o de Jamaica, o lo peor es embotelladas, porque he dejado un agua de Jamaica natural, ¿no? Entonces, no, señores, cuenta el agua natural, ¿no? Si litro y medio de agua natural. Y si tú quieres tomar adicional, tu cuerpo, por supuesto, lo va a absorber. De hecho, también lo desechamos, si no lo requiere tu organismo, pero en el caso en particular de tomar agua tiene que ser natural y de hecho hay que educar a los niños
a claro. tomar agua natural, porque funcionan más en el colegio, porque están más activos, porque su sistema circulatorio es mejor, y les generas un buen hábito, y a lo mejor contrarresta los daños que puedes generar ya en una edad adulta con Parkinson. Wow. Otras opciones que a mí me gustaría dar serían las respiraciones profundas que mencioné uh-huh. para oxigenar el cerebro, okay. Practicar yoga, uh-huh. si tú ya te estás dando cuenta que pudieras ser diagnosticado o inicias con Parkinson, actividades como el yoga, que es una disciplina maravillosa, ayuda a este tema de Parkinson. Otras opciones pudiera ser que tú te enfoques a cuestiones de ejercicios mentales. Eso ayuda muchísimo. Claro. Porque si tú dejas que tu cerebro, tu sistema nervioso se duerma, el padecimiento se agrava. Entonces, tienes que activarte. Gente de la tercera edad que sufre de ello, a mí me gustaría decirles, a lo mejor vamos a aprender a pintar, vamos a aprender hay que empezar a leer un poco más. Leer, porque eso activa. Crucigrama. O sea, son cosas a lo mejor sencillas, uh-huh. pero sí pueden ayudar de manera natural y objetiva a temas como este que es Parkinson. Oye, qué interesante todo lo que nos contestas, todo lo que nos dices, todo lo que nos compartes. Yo cada vez te admiro más porque aprendo cada programa, me encanta venir contigo porque aprendo muchísimo. En verdad te agradezco que nos compartas toda la experiencia que tienes, porque yo sé que desde niño pues has vivido así en ese mundo y lo has utilizado. Así es. Además, porque muchas veces de pronto hablamos y decimos, ay sí, tómate eso, lo has probado, ni sabes. Tú lo has vivido, así te has curado de tus enfermedades y así has curado a mucha gente también, así lo es. Sé, porque aquí déjame decirle que Alfred pues también cura, mucha gente lo busca hoy en día y tienes grandes seguidores y grandes personas que has curado. Así es que lo importante es acudir a la raíz de las enfermedades y de los padecimientos. Así y es. Creo fielmente que las enfermedades vienen cuando no le ayudas a tu cuerpo, ya sea con actividades o con la alimentación, hasta con los pensamientos. Entonces, cuando tú entiendes esta parte del porqué de las enfermedades, la raíz de las enfermedades, entonces pones ejercicios o acciones para mejorar tu vida. Así es. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Es un gran programa. Síganos escribiendo a Universo Natural en línea @gmail.com y tenemos muchas cosas, ¿no? Después de escribir. Las redes sociales, porque la verdad es que ahí ustedes pueden dejarnos sus comentarios. Uh-huh. Si les gusta en los programas de preguntas y respuestas, algún tema en particular, qué les gustaría tocar en los temas respecto de las cápsulas de Napo Alvarado, si nos quieren ver juntos en los programas, a veces lo hago yo, a veces lo hacemos en conjunto. ¿Qué les gusta ustedes? Este programa es de ustedes y pueden proponer perfectamente y siempre enfocado a lo natural, como lo dice nuestro programa Universo Natural. La verdad es que yo quiero agradecer siempre a las personas que están pendientes, que ven y que en la repetición hacen comentarios, muchísimas gracias. Pues estamos en unas fechas muy bonitas. Sí, la verdad es que yo quiero seguirles deseando un excelente día, que la Navidad les gane el corazón y que sea unas fechas importantes de perdón y que apapachemos a nuestros seres queridos, que vivamos estas fiestas como realmente debemos hacerlo. Así hacer. Es, en unión familiar, sigan disfrutando su recalentado y muchos estamos de vacaciones, entonces a disfrutar y además ya viene Año Nuevo, así que preparen esa cena de Año Nuevo, hagan sus metas, vayan escribiendo ahí sus propósitos de Año Nuevo, sus metas, y que sea un excelente, excelente 2020, especialmente lleno de salud. Así es, les deseamos un próspero Año Nuevo, para lo que sigue, sus metas se cumplan, y que sus deseos se realicen, y siempre tengan sueños, porque yo creo que cuando alguien deja de soñar, en un Año Nuevo, el que sigue y el que sigue, cuando dejamos de soñar, dejamos de vivir. Entonces, que este año que viene sea placentero para todos. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en nuestro próximo programa aquí en Universo Natural.